Good afternoon, ladies and gentlemen. Like George Kell say, I never know if I choke in baseball, but I'm very nervous today. Thank you. Thank you. The honor which is bestowed on me today, I accept on behalf of my family, my country, Dominican Republic, and all the people who assisted me in making my baseball career a reality. Very special thanks to the San Francisco Giants, my teammates, and the fans for whom I had the pleasure to play for 13 years. It is indeed an honor and a pleasure to join the baseball greats who are enshrined in Baseball Hall of Fame. I wish you'd give me a little moment to say a few things in Spanish, because we have a lot of people from the Dominican Republic here today. El honor que se me confiere hoy lo acepto en nombre de mi familia, mi patria, República Dominicana, y toda la gente que me ayudó a hacer mi carrera de béisbol una realidad. Mi especial agradecimiento a los Gigantes de San Francisco, mis compañeros peloteros, a la fanaticada con quienes tuve el placer de jugar por el paso de 13 años. Es sinceramente un honor, un placer unirme a los grandes del béisbol que están perpetuados en el Salón de la Fama. Quiero dar la gracia especial a todos los que me acompañan hoy de República Dominicana, están aquí presentes. Yo sé que muchos de ellos han hecho grandes sacrificios para estar aquí con nosotros en un día especial como hoy. Y sé que muchos que no están aquí hubieran querido estar, pero venir de Santo Domingo es bastante lejos, hay que hacer bastante sacrificio para hacerlo, pero yo sé que en espíritu están aquí conmigo. Quiero un saludo especial para el señor Virgilio Álvarez y su esposa, se encuentra aquí con nosotros acompañándonos. Un saludo especial para Margarita Copelo, que trajo un grupo de ciento y pico de personas de Santo Domingo aquí en el día de hoy. Y quiero dar las gracias a todos ustedes en esta tarde, muy especialmente a mi esposa Alma, que se encuentra aquí en primera fila. Úrsula Raquel, Rosy, Elsie y Beth Marichal, todos aquí presentes. Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here today, and thank you very much.